Hola y bienvenidos a este concierto virtual. Estoy muy contento de poder llegar hasta tu hogar. Bienvenidos al mío. Hoy vamos a tener un tiempo muy agradable donde vamos a poder cantar canciones de mi disco llamado Jesús Mayor que Todo y vamos a poder exaltar al Señor. Hoy estoy también acompañado de mis amigos Alan de León, Alejandro de León, Levi Asturias y Brandon Asturias, que están desde sus casas también, hicieron un esfuerzo muy grande para poder hoy llegar a ustedes. Te quiero pedir que tomes un momento y que exaltemos a Dios y que adoremos a Dios. Señor, hoy estamos delante de ti pidiéndote que este momento sea un momento productivo, que podamos exaltarte y adorarte. Señor, sabemos que este tiempo de cuarentena es un tiempo difícil. Para muchos es un tiempo de estar solos en casa, de compartir mucho tiempo en familia. Gracias por ello, Señor. Te damos gracias en todo tiempo. Y declaramos, Dios, nuestra confianza en ti, porque eres grande y porque eres bueno. Queremos exaltarte, Señor. Queremos llegar hoy delante de ti y ofrendarte, Señor Jesús, nuestra alabanza. Sé que la recibes, Dios mío, porque lo hacemos con la mejor intención, con el mejor corazón para ti. Eres grande, eres bueno y eres fiel. Señor.
Bienvenido a este concierto virtual. Soy Jaro Levy Asturias y para mí es un gusto poder interpretar este instrumento. Y en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, quiero decirte que no pierdas la calma, que estés tratando de disfrutar lo más que puedas con los que estén cerca de ti. Y siempre no olvides en tener un momento para alabar a Dios, porque en mi caso este instrumento es parte para poder elevar mis manos y elevarme al altar de oración al Señor. Así que disfrútalo. Nuestro Dios es fiel y lo acabamos de declarar. También vamos a declarar que adoramos a ese Dios que dejó a su Espíritu Santo con nosotros para que nos consuele, para que nos llene. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Oh, 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 oh. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Y yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Mi nombre es Alan de León, uno de los guitarristas que forma parte de este proyecto con mi amigo César Rojas. Muchas gracias por estar viendo esta transmisión. Esperamos que Dios los proteja a ustedes junto a toda su familia. Que Dios los bendiga. La estamos pasando muy bien exaltando a Dios. Y déjenme contarles algo. Teníamos planeado tener reunida la banda acá y poder hacer un directo y hacerlo lo más directo posible con ustedes. Pero por las disposiciones sanitarias, no pudimos hacerlo y la verdad, nada nos impide exaltar a Dios e hicimos un gran esfuerzo para llegar a ustedes. Hoy vamos a exaltar también a ese nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, al Hijo de Dios. Consuelo, esperanza, misericordioso, digno eres de alabanza. Glorioso, bueno Padre eterno, fiel y verdadero. Tú eres mi sustento. Eres mi luz, eres mi paz, eres la causa de mi libertad.
creación, el soberano rey de majestad, Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, Padre eterno, fiel y verdadero, León de la tribu de Judá, tú eres mi sustento, tú eres mi luz, eres mi paz, eres la causa de mi libertad. Eres amor, mi salvación, el soberano rey de majestad, Jesús, Jesús, Jesús. Causa de mi libertad, eres amor, mi salvación, el soberano rey de majestad, Jesús. Hola, mi nombre es Brandon Asturias, tengo la bendición y la gran oportunidad de ser bajista de la banda de mi amigo César Rojas y esperamos que cada uno de estos videos sean de mucha bendición para tu vida y que tengas en cuenta que Dios tiene el control en todo momento de esta situación y de muchas más y todo lo que pasa es por su voluntad. Ánimo y esperamos que sea de bendición. Dios te bendiga. Este concierto virtual, gracias por acompañarnos hasta este punto. La verdad es que yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes, de poder unirnos en medio de esta cuarentena y exaltar a Dios y adorar a Dios con canciones que realmente Él ha traído a mi vida. Creo que varios de ustedes ya saben mi historia y no está de más decirlo. Hace un tiempo estuve en el hospital, hace un par de años, y estuve pasando un proceso muy duro. La enfermedad que diagnosticó el médico, el neurólogo, fue isquemia cerebral temporal. Yo tuve una parálisis de medio cuerpo. Estuvo la mitad derecha de mi cuerpo sin moverse para cualquier persona, pero en particular, pues, por lo que yo hago, para un músico es muy, muy, muy difícil. Es un golpe anímico muy duro, es un golpe en tu corazón muy duro. Y voy a serles honesto, en un momento, en determinado momento, me sentí débil, me sentí solo, me sentí, bueno, esto ya no tiene vuelta atrás y hay que darle. En la sala del hospital, en la habitación, perdón, estaba acostado todo el tiempo, solo podía mover el lado izquierdo. Y me recuerdo que
llegó un momento de visita, una hora de visita, y no llegó nadie a verme porque tenían muchas ocupaciones. Yo me sentí solo, y a partir de ese momento entendí que como humanos hay cosas que no podemos hacer. Se nos puede venir una avalancha encima, y ¿qué vas a hacer como humano más que refugiarte? ¿Y en dónde, si no hay a dónde ir? Refugiémonos en nuestro Dios. Refugiémonos en el único, en el que pone sus manos así, o que nos agarra y nos abraza para que no nos caiga nada. Confiemos en Dios. A partir de ese momento en el hospital, reconocí que lo único que le queda a mi corazón es confiar en Dios. No importa lo que venga el día de mañana, si tiene o no solución, yo confío en Dios igual. Y en la Biblia encontramos muchos versículos, y uno de ellos yo lo puse, Salmo 56, y parafraseándolo dice: ¿de quién voy a temer? Nada me podrá hacer daño jamás, porque Dios está conmigo. Yo confío en Él. Yo confío en Dios. Yo confío en el que me dio la vida. Ánimos, esta cuarentena nos va a acercar al Señor. Esta cuarentena nos va a mostrar el poder de Dios. ¿Por qué no le cantamos a Él? Señor, yo confío en Ti. A pesar de todo, Señor, a pesar de la situación económica, a pesar, Señor, de la adversidad, a pesar de la enfermedad, a pesar del diagnóstico, a pesar de la falta de empleo, a pesar de este encierro, confío en Ti, y nada me podrá hacer daño jamás, porque Tú no lo permitirás. Todo te lo debemos a Ti. Todo es por Ti, todo es para Ti. Y Dios, hoy declaramos nuestra dependencia a Ti, cantándote que confiamos, Señor, en Ti. Tienes el control de mi derredor, confío en Ti. Descanso en promesas que Tú me das, confío en Ti. Confío en Ti, confío en Ti, confío en Ti, confío en Ti. Las flores ya no retoñaron más, confío en Ti. Descanso en promesas que Tú me das, confío en Ti. Confío en Ti, yo confío en Ti. Confío en Ti, confío en Ti. Oh, 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 oh. Y sigo confiando en Ti, aunque todo se caiga. Es Tu mano que me sostendrá. Yo confío en Ti. Confío. Yo confío en Ti. Confío en Ti, confío en Ti, confío en Ti, confío en Ti.
confiamos en ti, Señor. A pesar de esta pandemia, Señor, nuestra fe no decae y declaramos nuestra completa confianza en ti, nuestra dependencia a ti, Señor. Gracias, Señor, por la distancia, Señor, porque a veces hace falta el contacto con la familia, las actividades, pero tú eres fiel, eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alejandro de León, guitarrista en la banda de César Rojas, y les agradecemos por estar al pendiente de este en vivo y que Dios los bendiga y los proteja. Saludos. Una de las canciones favoritas de muchos ha sido la canción Tu Amor. Esta canción a muchos les ha gustado. A mí particularmente sí me pone contento, me pone a cantar acerca de Dios. Y habla del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Cómo pagó esa deuda, cómo nos redimió de nuestros pecados. La forma en la que Dios usó para expiar nuestros pecados. Es una canción muy alegre. Si le ponemos mucha atención a la letra, vamos a encontrar también esa paz de estar entre los brazos del Señor. ¿Por qué no exaltamos a Dios? Y yo sé que tal vez más de alguien está justo en este momento o lo va a ver más adelante diferido, delante de un televisor o delante de una computadora o en su celular. Me gustaría mucho ver sus historias, su fotita por ahí en redes sociales. Y si la suben, etiquétenme, ¿sí? ¿Qué tal si cantamos esta canción llamada Tu Amor juntos? ¿Te parece? Entre tus brazos ya tengo paz. Fui encontrado por tu bondad. Diste respuesta a mi clamor, nuevo sentido a mi existir. Tu amor mi deuda canceló. Hoy puedo acercarme a ti. Yo danzo libre, danzo libre. Tu amor mi pecado borró. Mi Cristo resucitó. Yo danzo libre, danzo en libertad. Entre tus brazos tengo perdón. Fui encontrado por tu gracia, Señor. Diste respuesta a mi clamor, nuevo sentido a mi existir. Tu amor mi deuda canceló. Puedo acercarme a ti. Yo danzo libre, danzo libre. Tu amor mi pecado borró. Mi Cristo resucitó. Yo danzo libre, danzo en libertad. Puedo cantar, soy libre. Tengo libertad, yo puedo bailar, soy libre. Oh, oh. Diste respuesta a mi clamor, nuevo sentido a mi existir. Diste respuesta a mi clamor, nuevo sentido a mi existir. Tu amor mi deuda canceló. Hoy puedo acercarme a ti. Yo danzo libre, danzo en libertad. Tu amor mi pecado borró. Mi Cristo resucitó. Yo danzo libre, danzo libre.
puedo bailar, soy libre. ¡Woo! Gracias por haber llegado hasta este punto. Es una bendición y un honor poder llegar hasta tu hogar y adorar al Señor juntos. Gracias por permitirme eso. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte, fuerte abrazo. Y pues te cuento que mi disco Mayor Que está en todas las plataformas digitales, por si quieres escucharlo. Mi nombre es César Rojas y también estoy muy contento y me siento muy honrado de poder contar con una banda increíble. Mis amigos Harold de Vía Asturias en la batería, Brandon Asturias en el bajo, Alan de León en la guitarra, Alejandro de León en la guitarra también. Muchas gracias por el esfuerzo, los quiero mucho. Y también a cada uno de los que está en casa, quédense en casa, por favor. Si no es necesario, no salgan, manténganse a salvo. El Señor está con nosotros y nos guarda, pero tenemos que ser prudentes. Que Dios les bendiga y gracias por haber estado en esta transmisión.